Hola amigas, ¿cómo están? Espero que ustedes estén muy bien. Hoy vamos a elaborar este bonito arbolito para decorar en la Navidad. Si tú no te lo quieres perder, quédate hasta el final de este video. Bien chicas, para este video vamos a estar utilizando una lana. Les recomiendo utilizar esta lana que es bastante gruesa para que así quede bien firme nuestro arbolito. O si no, también le puedes poner duro con la técnica de la EGA escolar y el agua. También voy a estar utilizando una agujeta, voy a estar utilizando esta que es más pequeña para la que se debería utilizar para este grosor de lana. Estoy utilizando una más pequeña para que el tejido me quede mucho más apretadito. Entonces aquí tengo mi hilo y voy a hacer un nudo bien reforzado así, y a continuación voy a hacer 21 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces voy aquí a pisar la última cadenita y voy a subir 3 cadenas que me va a contar como un punto alto, y 2 cadenitas más que me van a hacer la separación. Tomo la lazada y en esa cadenita que fue la última voy a hacer un punto alto. Y ahí ya tengo lo que será el primer motivo. Entonces ahora tomo la lazada, salto 1, 2, 3 y en el siguiente punto hago un punto alto, 2 cadenas, tomo la lazada y en ese mismo punto otro punto alto, y ahí se va formando como si fuera una V. Entonces ahora tomo la lazada nuevamente, salto 1, 2, 3 y en el que sigue un punto alto, 2 cadenitas, tomo la lazada en el mismo punto, un punto alto, y así voy a hacer por toda esta hilera. Pueden ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 motivos. Entonces ahora giro mi trabajo y aquí dentro de la B, que es este el motivo, voy a hacer un punto deslizado y ahí voy a subir 3 cadenitas que me va a contar como un punto alto. Tomo la lazada y voy a hacer 4 puntos altos más. 1, 2, 3 y 4. Entonces con las 3 cadenitas que subí al inicio tengo 5 puntos altos. Entonces tomo la lazada, paso al siguiente motivo que es este y hago nuevamente 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso al siguiente y repito lo mismo, 5 puntos altos, y como pueden observar en cada motivo vamos a hacer 5 puntos altos, y así voy a terminar lo que es esta hilera. Entonces como pueden ver, ya aquí tengo la segunda hilera terminada. Ahora voy a subir la siguiente y para ello voy a girar mi trabajo y voy a hacer puntos deslizados hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, entonces subo 1, 2, 3 cadenitas que me va a contar como un punto alto, 2 cadenitas más que será la separación, tomo la lazada y aquí entre motivo y motivo voy a hacer otro punto alto, y ahí se forma la B. Mírenla ahí, ahí la pueden observar, voy a acercar un poco. Entonces ahora tomo la lazada y aquí entre motivo y motivo voy a hacer un punto alto, dos cadenas de separación, tomo la lazada y nuevamente en el mismo espacio otro punto alto, y ahí tengo otra vez. Tomo la lazada, aquí entre motivo y motivo un punto alto, 2 cadenitas de separación, tomo la lazada nuevamente un punto alto, y ahí tengo otra vez. Y así voy a hacer hasta terminar lo que es la hilera. Terminado la tercera hilera y así es como se ve. Como pueden ver, he disminuido
un motivo de lado y lado. Ahora vamos a subir la siguiente con tres cadenas. Una, dos y tres. Giro mi trabajo, tomo la lazada. Aquí dentro del motivo voy a hacer cuatro puntos altos para completar cinco con las tres cadenitas que acabamos de hacer. Ahí llevo cuatro y cinco. Ahí están los cinco puntos altos. Entonces ahora tomo la lazada, paso a la siguiente B y nuevamente hago cinco puntos altos. Como pueden ver, se va repitiendo exactamente lo mismo que hemos hecho en la hilera número 2. Y así voy a continuar hasta terminar esta hilera. Cinco puntos altos en cada espacio de B que tenemos. He terminado esta hilera, ahora vamos a subir la siguiente y vamos a hacer puntos deslizados, 1, 2, hasta llegar aquí. Cuando lleguemos aquí entre motivo y motivo, entonces subimos 1, 2 y 3 cadenas, 2 cadenitas más como separación, tomo la lazada y aquí hacemos otro punto alto y aquí tenemos el motivo que parece una B. Tomo la lazada, paso aquí entre motivo y motivo y repito exactamente lo mismo. Punto alto, dos cadenas, tomo la lazada en el mismo espacio, un punto alto. Y así voy a hacer hasta terminar esta hilera. Pueden ver ya que he terminado esa hilera. Entonces vamos a continuar repitiendo exactamente lo mismo que les he ido enseñando. Hicimos esta hilera que son con las B, ahora vamos a rellenarla haciendo en cada espacio, en cada motivo, 5 puntos altos. Y así vamos a hacer disminuyendo un espacio de un lado y un espacio del otro hasta tener un solo motivo. Aquí como pueden ver ya solamente me falta el último, entonces lo que vamos a hacer es disminuir y vamos a hacer punto deslizado hasta llegar al centro entre motivo y motivo. Al llegar ahí vamos a levantar 5 cadenas, 3 que serán punto alto y 2 que contarán como separación. Tomo la lazada y en el mismo lugar hago un punto alto y ahí tengo la B. Ahora vamos a levantar 3 cadenitas que se va a contar como un punto alto. Tomo la lazada, entonces voy a completar 5 puntos altos. Y como pueden ver ya hemos terminado, así es como se ve el arbolito, a mí me encanta. Ahora para poder engancharlo en nuestro árbol o en la puerta donde tú lo quieras colocar, vamos a hacer 2 puntos deslizados y hasta colocarnos en el punto alto del medio, ahí. Y vamos a hacer cadenetas según el largo que tú quieras hacer, yo voy a hacer 9. Entonces las cadenitas las voy a cerrar con punto deslizado en el mismo punto del centro. Ahora con una tijera cortamos el hilo y la punta lo que hacemos es esconderla. Ahora vamos a darle un toque de brillante, yo le voy a estar echando con este spray que al mismo tiempo lo va a endurecer, así que usted lo puede decorar como usted más le guste, puede ponerle brillante, dorado, plateado, verde, como a ti más te guste. Y ya este es el resultado final, así es como me ha quedado, a mí me ha encantado mucho. Nos vemos hasta un próximo video, espero que les haya gustado, bye bye.